El fuego empezó más o menos 3 de la mañana. Nosotros vimos una claridad y ese fuego. Pero esta camioneta, desde el viernes pasado que está estacionada acá, y no sabemos quién es el dueño, de dónde salió. Yo todavía ayer le preguntaba a los chicos, ¿quién es? No tendríamos que denunciar, que a lo mejor está robada. Y dicen los chicos, no, mamá, no te metas, porque acá en el barrio hay cosas raras, como en todos los barrios. Por la nasta tenía miedo, dijo, si revienta me va a tocar la ventana, todo. Y bueno, vinieron los bomberos, la policía, vinieron y estuvieron ahí tomando nota y todo, y no apagaron todo. Y bueno, pero nadie sabe nada, no sabemos de quién es el dueño, no sé. Ayer a la tarde me llamó la atención que esa puerta estaba abierta y los vidrios bajos. Yo digo, pero como esta camioneta está del viernes y ahora están los vidrios bajos. Si viene el dueño, le voy a decir que la corra más adelante, que yo no ocupo el garaje. No apareció nadie. Se ve que la habían robado ya también. Porque dice que no tiene batería, no tiene nada. Un susto grande. Sí, la verdad que no, nos reasustamos. Yo dije que creía que iba a reventar, me iba a reventar todo el frente, todo. Pero para mí ha sido intencionalmente.